Captured effortlessly, that's the way it worked. Happened so naturally, I did not know it was love. The next thing I felt was you holding me close. What was I gonna do? I let myself go. And now we're flying through the stars. I hope this night will last forever. Retomamos las emisiones del programa Hablamos de Nuestro Pueblo. Tras estos dos meses y medio en los que no hemos podido continuar con las emisiones de este programa, lo hacemos hoy haciendo un repaso a lo que ha supuesto este tiempo en el que Castiblanco se ha mantenido en estado de alarma y con el confinamiento. Para ello vamos a hablar del Centro de Servicios Sociales y todos los servicios que se han puesto a disposición de los vecinos y vecinas. Gave me freedom. You knew I could not resist. I needed someone. And now we're flying to the stars. Reanudamos las emisiones de nuestros programas Hablamos de Nuestro Pueblo y en este caso, tras estos dos meses y medio de ausencia debido a la situación generada por el COVID-19, empezamos hablándoles de los servicios que se han prestado desde el Ayuntamiento. Y es que, aunque ha mantenido sus puertas cerradas al público en lo que concierne atención presencial, los técnicos municipales han venido realizando distintas tareas y gestiones a través del teletrabajo. Hablamos concretamente del Centro de Servicios Sociales, un centro que ha tenido que trabajar y doblar, podríamos decir, los servicios que ofrece en esta situación de necesidad para muchas familias de nuestro pueblo. Concretamente estamos hoy con la concejala del Centro de Servicios Sociales, la responsable también del área de salud, Coral Fernández, que nos va a hablar y a profundizar un poco sobre aquellos servicios que se han llevado a cabo durante este estado de alarma. Hola Coral, empezamos estas emisiones de nuestro programa hablando del Centro de Servicios Sociales porque ha sido un centro que ha atendido a muchísimas familias y aunque parece ser que ese trabajo ha sido invisible porque muchos vecinos quizás no lo han podido ver, ha estado ahí. Empezamos hablando de que en ningún momento este centro ha permanecido cerrado como tal. Hola, buenas. Pues sí, aunque las puertas estaban cerradas y como acaba de comentar, para algún vecino podía aparentar que Servicios Sociales no funcionaba, Servicios Sociales en ningún momento ha dejado de funcionar. Desde el primer día de confinamiento, pues nosotros hemos estado ahí a pie del cañón. Como ya el alcalde pues ha hecho ha transmitido a los vecinos y vecinas, el ayuntamiento precisamente en estos duros momentos, en esta crisis sanitaria pero también económica, está trabajando y ha venido trabajando en estos dos meses para que nadie de Castiblanco de los Arroyos se quedara atrás. Esto implica que muchas familias se han visto afectadas por ERCE, su situación económica se ha agravado, sin embargo, pues este centro ha atendido esas necesidades más perentorias. Vamos a ir desgranando esos servicios que se han ofrecido y en qué ha consistido concretamente, Coral. Bueno, a Servicios Sociales han llegado familias que su situación se ha agravado, es decir, ha variado con esta nueva situación. Se han visto de tener empleo y tener ingresos en su casa, bueno, pues de buena primera a pasar a cero ingresos. Después también están las familias que por sus diversas razones son usuarios de Servicios Sociales, que en este periodo hemos tenido que tratar. Entonces, desde el minuto número uno hemos estado atendiendo sus peticiones, hemos estado emitiendo vales. En un principio empezamos con el tema de vales para compras de alimentos y bueno, como veíamos que el periodo de confinamiento era al principio unos 15 o 20 días y el proceso se fue alargando, pues se entró en el programa de emergencia social. Eran cheques sociales de un valor más elevado para este tipo de familias. Vamos a ir por partes, si te parece, Coral, y empezamos pues el día 14, se declara que el 14 de marzo, el gobierno va a declarar el estado de alarma, se cierran los centros educativos y ahí nos encontramos con el primer problema, un problema que además afecta a las personas que realmente no tienen culpa de la situación que se genera en sus familias, nos referimos a los más pequeños, niños y niñas en un primer momento que me parecía que no superaban la treintena, los que venían disfrutando de esas becas, eran beneficiarios de esas becas comedor, que bueno, rápidamente tuvisteis que gestionar, porque ¿qué pasaba con esos menores ante el cierre de los colegios? Claro, porque el cierre del colegio
para algunas familias significa el cierre de colegio, de tener profesores dándole a sus hijos materia. Para otras familias, pues eso unido al comedor. Entonces, claro, tuvimos que atender a este tipo de menores. Pues nada, hicimos petición, en un momento sería, eran unos, alrededor de unos 20 alumnos referente al plan SIGA, que es un plan, bueno, muchas familias tienen conocimiento de él, según su situación social, pues se emite un informe social y desde el principio esos niños son beneficiarios del comedor. Entonces, en este caso, pues se volvió a plantear lo mismo. Pedimos desde nuestra localidad que estos niños, que no tienen, no había colegio porque no podían ir a los centros para evitar el tema de contagio, pero estos niños tenían que comer. Entonces se le empezó a dar servicio a estos alumnos, incluso se amplió a unos 60 alumnos, en el que, bueno, pues hasta el día de hoy están recibiendo su alimento. Un plan destinado a cubrir las necesidades nutricionales de estos niños, sí, y niñas en edad escolar, que además no solo se cubre lo que es el almuerzo, que es lo que podríamos pensar cuando hablamos de comedor escolar. Esta misma semana hemos ido a grabar con Protección Civil, cuyos voluntarios pues se han encargado del reparto de alimentos. Ahora mismo son las familias, cuando ya se está flexibilizando la situación de confinamiento, son las familias las que lo recogen en el hogar. Pero tenemos que decir que no solo se cubre lo que es el almuerzo, sino que aparte se le está proporcionando alimentación para cubrir lo que serían 3 comidas diarias. Sería bueno eso, como acabé de comentar, el almuerzo, la comida, el bocadillo de media mañana, incluso la merienda, o algunos lo utilizan de desayuno, pero bueno, sería la media mañana, el almuerzo y la merienda. En un principio, las primeras semanas de confinamiento, Protección Civil se encargó de llevarle a su domicilio los alimentos, las bandejas de alimentos, y bueno, ya a medida que se va flexibilizando el podernos desplazar más, pues son las propias familias las que vienen a un punto que hemos indicado, donde vienen a recoger esos alimentos. Lo estabas indicando, Coral, ¿cómo habéis gestionado que este servicio se ampliase? Porque me parece, si las cifras no... La mente no me juega una mala pasada. Al principio eran unos 24 o 26 alumnos, sí, sí. Y se ha incrementado hasta 60. ¿Cómo habéis gestionado o se han hecho esos informes sociales? Porque cuando hablamos que el centro de servicios sociales no ha estado cerrado, aquí lo podemos comprobar. Se están atendiendo a 60 menores, que más de 30 se han incorporado nuevamente a este servicio, y ha sido gracias a la gestión y al trabajo que se ha estado realizando. Claro, en un principio se atienden a menores que entran en el plan SIGA. Se sigue haciendo con, bueno, tuvimos que hacer, y bueno, los técnicos de servicios sociales tienen que volver a hacer informes de todos esos niños para decir que su situación, incluso en estos momentos, se había agravado un poco más. Y después, bueno, hay otros menores que tienen bonificado el comedor, pero aparte su situación familiar o sociofamiliar es bastante complicada. Entonces, volvemos a hacer informes sociales de todos estos niños y se peticiona la alimentación para todos estos textos escolares. Incluso a escolares del instituto, que normalmente el plan SIGA recoge hasta primaria, pero bueno, se ha intentado meter en estos 60 alumnos y niños de alumnado del instituto. Coral, te encuentras pues al frente de una de las concejalías pues que más ha detectado lo que es la crisis sanitaria y la crisis económica que está suponiendo el coronavirus. Unas concejalías que han estado o han intentado llegar a toda la población. Estamos hablando de los menores, pero también tenemos que hablar de la familia y de los adultos. Seguimos hablando y, bueno, tenemos que hacer referencia al reparto de alimentos de la Cruz Roja, que también ha estado ahí y que, bueno, ha intentado por todos los medios cubrir parte de las necesidades nutricionales de la familia, pero también que se quedaran en sus casas, porque los habéis trasladado a las casas de esta familia. En un principio, este reparto de alimentos que se hizo en el mes de, a principios de marzo, creo que fue la primera semana de confinamiento, al final de la primera semana de confinamiento, correspondía, bueno, ya como a muchos vecinos le he comentado, correspondía al tercer reparto correspondiente al 2019. Se hacen dos repartos de Cruz Roja en el año, y uno sigue, el tercero se hace en el año siguiente. Entonces este correspondía al 2019. Bueno, pues nos vemos la necesidad de hacer el reparto de alimentos confinados y sin saber hasta cuándo podíamos estar confinados. Pues la primera decisión fue operarios municipales y Protección Civil hacer el reparto. Lo intentamos hacer en dos días, el menos tiempo posible. Bueno, pues llevarles a esos vecinos su alimento de Cruz Roja a su casa. Poco a poco
se fue flexionando, verá, lo flexionamos con Ángel, el propio vecino, el que ha venido a la dependencia del ayuntamiento donde se reparte el alimento, pero la primera semana fue así. Incluso se ha colaborado con Cáritas Parroquial, haber tenido relaciones y se ha coordinado, pues, si no ha sido a través de Cáritas, a través del ayuntamiento, que las familias que peor lo estaban necesitando y peor lo estaban pasando y que necesitaban alimentos, pues tuvieran esta aportación, ¿no? Claro, Caritas también nos plantea lo mismo, que tiene que repartir alimentos, que no se puede salir, que quien venga a recoger alimento puede tener incluso una sanción. Y bueno, pues se piensa que pedimos, bueno, a Protección Civil que haga también los repartos. Hemos estado trabajando en conjunto para intentar que una familia incluso no se viese lo mismo, muy que le viniesen por muchos diferentes puntos a alimentación, incluso tendríamos otras familias que no les llegase nada. Entonces hemos estado trabajando juntos para intentar abarcar al máximo número de familias y que todo el mundo pudiese, todo el mundo que nos ha pedido su ayuda porque tenían momentos difíciles, pues haya estado cubierto. Coral, sin duda nuestros mayores han sido uno de los sectores que, bueno, más han sufrido y siguen sufriendo, ¿no? Porque lo primero que se decía era el miedo, eran sectores de riesgo, eran sectores muy vulnerables. Y ahí desde primera hora estuvisteis rápido y dijisteis, no, nuestros mayores no pueden salir y aquellos que no tengan familiares cercanos o que se encuentren impedidos, ahí va a estar también el ayuntamiento llevándole a aquellos que necesiten. Bueno, pues con nuestros mayores se le ha estado dando el servicio, te pongo el tema de la ayuda a domicilio, por ejemplo, en ningún momento se ha cortado el servicio, a no ser tenemos algunos usuarios que a petición familiar han preferido que ese servicio nos hiciese por proteger a su mayor. Pero desde el ayuntamiento en ningún momento se ha cortado el servicio de ayuda a domicilio. Incluso en épocas, al principio del confinamiento, se ha atendido a mayores que no corresponden, que no están dentro del programa de ayuda a domicilio. Y aparte teníamos el programa con Protección Civil, pues ahí había un número para que tú llamases, para que te podían llevar la compra, los medicamentos de la farmacia, bueno, y el periódico incluso algún mayor, se ha ido atendiendo. Coral, si algo estamos diciendo a lo largo de este periodo, de este confinamiento, de este estado de alarma, es que, bueno, por un lado la situación nos ha puesto al límite, nos hemos visto desbordados en muchos casos, pero también ha dejado entrever muestras de solidaridad, ¿verdad? ¿Cómo se han volcado, por ejemplo, vamos a empezar hablando de esas auxiliares del servicio de ayuda a domicilio que, a pesar de todo lo que se decía, de las informaciones que nos iban llegando, de la difícil situación a la que nos íbamos enfrentando, el presidente del gobierno decía, todavía queda lo peor? Ella, pues no han dudado que al principio nos cogió a todo el mundo un poco desprovisto ni de mascarillas, ni de geles, y como dijeron, no, aquí estamos y vamos a atender a nuestros mayores. Recuerdo los primeros días un poco caóticos, con bastante miedo en el sentido de que teníamos que dar un servicio, que no sabíamos cómo lo podíamos dar, que no teníamos protección para, sobre todo para las trabajadoras, no teníamos protección. Y bueno, y poco a poco hemos ido, bueno, la verdad que forma un gran equipo. Además ya se suelen llamar las palomitas blancas. Han estado funcionando muy bien durante este tiempo de confinamiento, han hecho una gran piña. Se han ido ayudando entre, no sé, si en algún domicilio había que reforzar, entre ellas mismas se pedían colaboración. Se han atendido, te comento, incluso a vecinos que no reciben la ayuda a domicilio y además los vecinos pues se veían incluso, bueno, han visitado a personas que viven solas, simplemente el pasarte por su casa, hablar por la ventana con un vecino, pues eso también era de agradecer. Entonces, bueno, pues como dicen ellas, las palomitas blancas han dado una pequeña luz a los primeros, sobre todo los primeros días del confinamiento. Unos días muy difíciles, ahí estaba también Protección Civil. ¿Qué podrías decir de este grupo de voluntarios con los que tú has tenido que trabajar codo a codo y de forma continuada? Bueno, Protección Civil, bueno, no te puedo decir nada, que simplemente levantaba el teléfono, lo llamaba y estaban ahí para todo, para el reparto de alimentos de Cruz Roja, para el reparto cuando hemos repartido mascarillas, para los escolares con los alimentos, para los escolares llevarle los deberes, porque en algunas situaciones no se podían. Bueno, la mayoría de los padres saben que estos días pues, nos mandaban los deberes, los tenemos que imprimir. Hay familias que las primeras semanas sí, pero llega un momento que, bueno, imprimir varias páginas a la semana, pues no, era un coste adicional que no podían sobrellevar. Hemos imprimido esos deberes, se les ha llevado a su casa. Incluso hemos hecho desde servicios sociales seguimiento, sobre todo con chavales del instituto, seguimiento para que entregasen esas materias. Protección Civil ha estado ahí. Bueno, con el tema de Cáritas también,
Bueno, para mí Protección Civil este año, bueno, este año, en estos momentos... Justo unas semanas antes de que se declarara el estado de alarma, el ayuntamiento decidía darle el premio Castiel a la labor que realizaban, a la labor social. Y bueno, creo que es un premio que no es que se mereciera, es que ahora se merecen con creces, porque hablábamos con ellos, con los voluntarios, y nos decían que, a pesar de que las mismas familias les decían, estáis locos, ¿a dónde vais? Que esto es algo altruista y estáis exponiendo vuestra vida y la de las mismas familias. No lo han dudado, ahí han estado al pie del cañón. No, parecía un poco como que el premio Castilla Protección Civil, como era un poco premonitorio a lo que podía, a todo lo que iba a venir. Es verdad, han estado todo el día al pie del cañón. Al principio, igual que las trabajadoras de domicilio, con muy escaso EPI, porque es que no había, que no es que nosotros no quisiéramos proporcionárselo, es que no podíamos comprar porque no había. Igual que te digo que ahora hay menos problemas, al principio era... Entonces, bueno, con el temor tampoco de saber esto hasta dónde nos iba a poder llegar o cuánto tiempo nos iba a llevar, pero bueno, han tomado sus medidas de seguridad y en principio ha funcionado todo lo que hemos ido haciendo. Coral, seguimos avanzando. Hablabas antes de esas palomitas blancas, las auxiliares de ayuda del servicio de ayuda a domicilio. Auxiliares que, bueno, también han sido sometidas a la realización de estos test, y ahí ha estado otra vez el ayuntamiento, ¿no? Pues, por un lado, intentando que las medidas de seguridad, garantizando las medidas de seguridad tanto a los usuarios como a los trabajadores que dependen del consistorio. Pues nada, a Sanidad, pues desde el principio pues estuve también solicitando el tema de que, ya que estaban con, es que sobre todo por protegerla y proteger a nuestros mayores, estaban con nuestros mayores, que era el principal personal de riesgo, pues que mínimo que tuviesen su prueba de la prueba para detectar el coronavirus. Incluso, bueno, se le hizo en un bloque a las primeras, creo que 15 que teníamos, y bueno, como la trabajadora de ayuda a domicilio es una bolsa de empleo, que acaban su periodo de contrato y se incluyen otras, pues a esas nuevas personas también se le han hecho la prueba. La verdad que tenemos que decir que, bueno, Castiblanco... Bueno, antes de nada, todo negativo, ¿eh? Eso, ahí iba a ahondar. En Castiblanco han sido muy pocos los casos que se han detectado. Implica, por un lado, el gran trabajo que se ha hecho en limpieza, en mantener las medidas de seguridad, y por otro, la responsabilidad de los vecinos y vecinas, que se decía no salgáis a la calle, y bueno, han llevado a rajatabla ese protocolo y esas medidas. Vamos a continuar, esto ha sido en el tema de los servicios que se han ofertado. Hablábamos antes también de las ayudas para la compra de alimentos y productos de primera necesidad. ¿Cómo se han gestionado esas ayudas y cómo los vecinos pues iban llegando al ayuntamiento para hacer sus peticiones y trasladaros que la situación se había agravado, la situación que vivían en sus casas? Bueno, pues los primeros días pensamos que la documentación, bueno, porque para toda ayuda se requiere una documentación que tenía que ser lo más rápida, es decir, en llegar a servicios sociales esa documentación, donde todo el mundo no dispone de impresora, no dispone de ordenadores y no había papelerías abiertas, no se podía salir a las papelerías. Entonces, bueno, pues se habilitó un número de teléfono, un número por WhatsApp, y al principio pues la información, la documentación ha ido llegando vía WhatsApp, llegaba a servicios sociales, se emitía su informe y se han estado dando estos vales de compra a estos vecinos. Es decir, que desde el principio tuvimos que buscar la fórmula para que no esperar, porque tampoco sabíamos cuánto tiempo, no esperar a que, no sé, pues que los establecimientos estuviesen abiertos para tú poder ir a una papelería que te imprimiesen o te mandasen un correo, sin hacerlo, o esperar a que el servicio social pudiese estar, nos diesen el permiso para poderlo abrir, que ha sido esta semana. Entonces, nosotros hemos estado funcionando desde el principio, desde el momento número uno. Es verdad que hemos tenido que cambiar los mecanismos, las herramientas, las formas de proceder. Esta situación nos ha enseñado a todos en muchos aspectos. Hablamos de esta ayuda, el ayuntamiento estuvo rápido en crear un fondo social extraordinario 2020 para intentar paliar los efectos del COVID-19 a nivel local. Una de las líneas ha sido y va a ser durante todo este 2020 estas ayudas para la compra de alimentos, de productos de primera necesidad, pero también va a haber otro bloque de ayudas para la contratación, otro bloque de ayudas en las que tú
también estás pues al mando un poco, llevando un poco responsabilizada de lo que va a ser esta ayuda y que ya esta misma semana se abre. A ver, cuéntanos un poco de lo que hablamos. Bueno, te comento un poco en relación a lo que comentaba antes, con el tema del, al principio lo que se hacía era, el vecino te planteaba la necesidad de comprar y eran vales para alimentos, bueno, ingresos de una aportación económica para compras. Pero bueno, vimos que esto se alargaba y la aportación se fue agrandando, ¿vale? Entonces, muchísimas veces familias se les ha dado una aportación económica importante para comprar el alimento de primera necesidad, pero bueno, una compra un poquito más amplia. Después, en tema en relación de lo que ha salido, bueno, de lo que ha salido esta semana con el tema del PES, el programa de emergencia social, viene por diputación, con una aportación de unos 20.000 euros, bueno, pues se le da a vecinos que, su propio nombre lo dice, por emergencia social, pues necesitan empleo. Entonces, pues el plazo está abierto desde el día 3 hasta el día 19 y el ayuntamiento también ha realizado una aportación bastante amplia, de unos 70.000 euros, para cubrir este tipo de demanda. Se van a formalizar contratos a lo largo de todo el año. Hasta el mes de diciembre o así tendremos contratos durante todo el año. Precisamente para esas familias, para esas personas que lo soliciten, que tengan sobre todo cargas familiares, se va a valorar muchísimo eso, pues para intentar paliar esta situación. A esto hay que sumar también pues esas ayudas que está sacando el gobierno, estamos hablando de la ayuda del mínimo vital, tan sonada, y que también estáis ustedes ayudando, vais a ayudar a tramitar a los vecinos y vecinas, tanto informándoles como intentándoles dar cobertura en la documentación que necesiten aportar. Claro, desde el principio, en servicios sociales hay una técnica encargada del tema de renta mínima ordinaria. Eso se ha estado tramitando. En este tiempo se han tramitado alrededor de unas 25 o algo así solicitudes. Y ahora aparte tenemos el programa de emergencia vital, que saldrá a partir del día 15, viene gestionado por la Seguridad Social. Pero bueno, hay vecinos que seguramente pues, no tienen certificado digital, no saben manejarse en las redes, y entonces, bueno, pues desde el Ayuntamiento habilitaremos un personal técnico para ayudarlos en elaborar ese tipo de solicitud. También decir que habrá varias familias, bueno, a muchas familias les puede venir por defecto, porque es la Seguridad Social la que gestiona este tipo de renta. Y a quien no, pues la tenga que solicitar, bueno, pues si necesita colaboración, pues la oficina municipal la atenderé. Coral, seguimos. Sí. Estos dos meses han dado mucho, han sido dos meses muy duros, dos meses que creo que nadie vamos a olvidar de los que nos ha tocado vivir y que, bueno, también han supuesto o han requerido que técnicos atiendan a familias por distintas circunstancias. Por ejemplo, estamos hablando del tema de la educadora social, del tema del psicólogo del Centro de Servicios Sociales, del Centro Municipal de Información a la Mujer. ¿Qué servicios han ofertado? Bueno, pues la educadora social ha estado en contacto con familias que viene trabajando durante todo el año, incluso bueno, con nuevas familias, sobre todo porque el instituto se ha puesto en contacto con nosotros. Había menores a los que no llegaban, los profesores, los tutores no llegaban a ellos, y nos pidieron de cierto modo que llegáramos a ellos, les mandáramos las tareas, que Protección Civil se encargó de ese reparto. Y después, bueno, la educadora social ha hecho un seguimiento de que ese trabajo se estaba realizando. Qué importante, ¿no? Esta función durante estos dos meses. Claro, porque la educadora en este aspecto ha trabajado el tema del absentismo escolar. Tienes tú que trabajar el absentismo escolar estando en confinamiento sin poder ir a visitar a la familia, que es un poco complicado. Pero bueno, vía telemática o vía telefónica se ha estado en contacto con esta familia, con el instituto y con estos menores. Después te refieres al psicólogo. Desde un principio el psicólogo ha estado trabajando. Tú ves que el servicio social está cerrado, pero el psicólogo ha estado ahí. Incluso ha estado atendiendo alrededor de unos 25 usuarios, algo así, 25 o 30 usuarios, que son los usuarios que él venía siguiendo durante todo el año. Incluso nuevas altas, pues que con el tema del confinamiento ha tenido bastantes altas, porque bueno, muchas personas que no podían soportar un poco la situación en la que estaban viviendo. Una situación que además, por ejemplo, se ha visto agravada, en nuestro caso tenemos que decir que no se ha llegado a ese extremo, por ejemplo, que ha habido gente que ha perdido familiares y que ni siquiera se han podido despedir, pero
que quizás sí el escuchar pues estas noticias suponían un estrés para muchas familias, por ejemplo, con mayores, que familiares mayores que podían pensar que pasara un desenlace fatal. Y sí. Y entonces ahí ha estado, se ha reforzado ese servicio, sobre todo para la tranquilidad de los vecinos y para ayudarles a tranquilizar y a sobrellevar esta situación que para todos era nueva, ¿no? Que hemos tenido, todos los casos hemos tenido familiares que han perdido familiar en estos días y bueno, de cierto modo, sobre todo eso, esos días de ese momento de duelo no se ha podido hacer como normalmente nosotros lo hacemos, pues el psicólogo ha estado ahí. El planteamiento de personas que viven solas y un poco el temor que tenían es, bueno, a mí me planteó llegar a decir una vecina, es que a mí me ocurre algo y quién se va a enterar que me ha ocurrido algo, que es que vivo sola. Y bueno, pues también la pusimos en contacto con nuestro psicólogo y bueno, y familiares con, que tenían mayores y el temor un poco, sobre todo tenían mayores y menores, pequeños, y que cómo los pequeños podían ir a casa de un mayor cuando el mayor, siempre nos han estado diciendo a la tele, es que los mayores los tenemos que cuidar porque son el personal de mayor riesgo. Entonces, bueno, había gente que se veía un poco que, bueno, cómo atendía a su mayor, teniendo menores, que les podía llevar, bueno, contagiarlos, que entonces... Una situación un poco caótica y más aún si hablamos del tema de la violencia, porque cuando hablamos de violencia de género, en un hogar en la que se dan los malos tratos y que aparte obligan a la víctima a vivir 24 horas con su agresor, ¿cómo se ha llevado esto desde el Centro de Información? Pues al principio, los primeros días, era algo que me planteaban las técnicas del área de la mujer, ¿no? Me planteaban, dice, es que hay mujeres que, bueno, lo mismo con su marido, o a lo mejor al día están juntos, no sé, un par de horas, unas horas, las horas de la noche. Pero es que ahora van a estar 24 horas viviendo con tu maltratador. Entonces, un poco, no sé, la dicotomía que había. Pero bueno, sé que hay muchas mujeres que han estado llamando al centro de la mujer. Y bueno, y se le ha ido dando unas pautas, también se le ha trabajado con el psicólogo y bueno, y... Inclusive, estas técnicas del Centro de la Mujer han hecho el seguimiento para aquellos casos o expedientes que estaban abiertos de manera continuada, saber en qué situación se encontraban esas mujeres, claro, pues, ¿no? Claro, al tener, bueno, nos ha dado tiempo, por ejemplo, a esos expedientes abiertos, pues se llevaban estas mujeres. Simplemente, si a lo mejor la mujer no se pone en contacto con el Centro de la Mujer, pues las técnicas se ponían en contacto con ella, preguntarle un poco, de cierto modo, cómo estaban, cómo les iba el día a día, y si necesitaban el tema del psicólogo, pues bueno, se recurría al psicólogo. Entonces hemos estado trabajando un poco a puerta cerrada, pero hemos estado trabajando desde el principio. Un trabajo silenciado, pero que ha sido muy necesario en estos 2 meses y medio, que todavía continúa, porque sí, ahora empezamos otro proceso, y que queremos visualizar a través de este programa, sobre todo para esos vecinos que pensaban, uy, el ayuntamiento, el personal laboral no está. No, ahí hemos estado todos y cada uno de nosotros en nuestras distintas áreas, pues ofreciendo los servicios, tanto de asesoramiento, servicio al ciudadano, de atención al vecino. Coral, ¿cómo describirías esto, o cómo resumirías estos 2 meses y medio en los que a ti también te decían que te quedaras en casa, pero poco te has quedado en tu casa? Pues la verdad, los primeros días... muy complicado. Yo no he estado en casa ningún día porque siempre había cosas que hacer y al principio es no saber qué te esperaba mañana. Entonces, nosotros lo de Palomitas Blancas viene mucho porque bueno, creé un grupo de WhatsApp con las trabajadoras, cosa que antes normalmente no se había hecho, y nos dábamos, la verdad que es que al principio nos hemos estado dando fuerzas unas a otras. Llegaba el viernes y decíamos, bueno, venga, semana superada. Nos dábamos, los primeros días nos hemos estado como apoyando porque necesitábamos entre todas un poco de... Ellas porque estaban trabajando, yo porque tenía que organizar un poco ese trabajo y nos estamos apoyando. Después, bueno, poco a poco, pues los días como que se iban superando. Hemos visto que el trabajo al principio fue muy duro y complicado, pero bueno, teníamos un poco, bueno, si mañana lo superamos, pues un día más que tenemos. Y vimos que superábamos semanas, superábamos quincenas y bueno, y estamos un poco más normalizados. Yo creo que estamos un poco más, no relajados, sino un poco más acostumbrados a vivir en esta nueva situación. Creo que también lo hemos hecho bien, hemos cuidado a nuestro municipio y creo que... ¿Qué te lleva de estos 2 meses y medio de confinamiento? Pues la verdad que me llevo mucha unión. He visto que ha habido unión en la zona, lo personal, hay gente que te ha mostrado su personal, que ha estado ahí desde el principio.
Yo he pedido ayuda en diferentes momentos y tanto mis compañeros como trabajadores del ayuntamiento han estado ahí desde el principio, incluso vecinos de la localidad se han ofrecido, pues cuando hemos hecho el tema de reparto mascarilla, para repartir mascarilla, si yo tengo que repartir alimento, cuando veían que al principio repartimos alimento, pues yo voy a ayudar a repartir. He visto la parte solidaria de muchas personas. La solidaridad, la unión, la humanidad, quizás han sido pues las palabras que más han sonado en este estado de alarma, pero yo creo que la palabra agradecimiento es algo que debe estar en la boca de todos, ¿no? Y sobre todo tú antes hablabas del agradecimiento a las auxiliares del servicio de ayuda a domicilio, a los voluntarios de Protección Civil. Sí. ¿Qué les diría a todas esas personas? No queremos citar porque se nos puede quedar alguna en el tintero, pero han sido muchos los vecinos, hemos destacado estos dos servicios, ¿no? Pero han sido muchos los vecinos que han cogido el teléfono, que han llamado y han dicho, ¿en qué hago falta? Por ejemplo, hablábamos de mascarillas solidarias de las asociaciones, que no dudaron desde sus casas en coger sus máquinas de coser y ponerse a coser, de los comercios que donaban material, de otras empresas que han donado, la de cloro, la del cuervo, con las máscaras que se han entregado. ¿Qué diría a todas esas personas? Bueno, gracias en mayúscula, en negrita y subrayado, si hay que decirlo así. Yo, Protección Civil, bueno, chapó, mis palomitas blancas, también igual. Sé que puede decir alguno, bueno, es que es su trabajo, pero yo puedo decir desde aquí que no se han limitado, con las personas que he estado en estos días, no se han limitado a su trabajo, o no nos hemos limitado a nuestro trabajo. Hemos, nuestro trabajo, pero se ha aportado un poco más, un poco bastante más. Protección Civil, bueno, ha hecho su trabajo, pero yo levanto el teléfono, llamo a Protección Civil, sin problema. Las trabajadoras de ayuda a domicilio, igual, sin problema. Al principio, te comento, los casi sin EPIs y aguantamos. Después, bueno, pues hemos tenido, bueno, estamos surtidos de mascarilla, las pantallas protectoras, han ido surgiendo cosas que, han ido surgiendo materiales que, bueno, que se los hemos ido ofreciendo y ahí han estado, pero que estuvieron en un momento complicado. Pues trabajadores del ayuntamiento igual, mis compañeros del trabajo igual. Yo agradecimiento, lo que te digo, gracias en mayúsculas, en negrita y subrayada. Pues gracias a ti también, Coral, por haber estado al pie del cañón en la parte que te ha tocado, organizando, coordinando y jugándote inclusive la vida, porque cada persona que ha salido a la calle ha sido un riesgo, el que ha tenido para su vida como para las de sus familiares, y bueno, ahí habéis estado todos al servicio del pueblo de Castiblanco, que no ha sido poco. Muchísimas gracias por compartir hoy aquí también con todos los vecinos ese trabajo que se ha realizado en servicios sociales, por ponerlo al público, por exponerlo y por darlo a conocer, porque muchas personas que, pues gracias a que no han tenido esa necesidad, han desconocido que ahí se ha estado trabajando y bueno, que ahora continúa con sus puertas abiertas ya de una forma un poco más flexible, puede ya ser algo presencial, siempre mediante cita previa, pero sobre todo eso, estando al servicio de todos los castiblanqueños y castiblanqueñas. Muchísimas gracias y a continuar trabajando. Bueno, nada, seguiremos. It's not a good look, it's some self-control.